Bueno, yo soy Bada y trabajo aquí en el barrio de San Francisco. Yo tengo una pequeña empresa dedicada, digamos, al paisaje urbano, al muralismo, ese tipo de ámbito. Que proteger. Creo que hay que, sobre todo, los valores y el potencial que puede aportar la gente que trabaja dentro de ella, ¿no? Y ahí sí que me da cierta pena el ver cómo se desperdician oportunidades, se gasta el dinero, pues no sé, importando historias que podrían realizarse desde aquí. Creo que hay que proteger muchas cosas. También, por ejemplo, en mi ámbito, el tema del paisaje urbano me parece que necesita protección porque se trabaja de mala manera, ¿no? Se trabaja sin rigor, sin realmente interseccionar ahí conocimientos profesionales, buscar lo que es una integral, o sea, una visión más integral, ¿no? Porque digamos que es un espacio que nos pertenece. No, digo porque, bueno, pues ese es es una, por ejemplo, de mis preocupaciones es eso, cuestiones como el color, o cómo se pintan las casas, o cómo se trabaja todo esto, pues me parece que adolece ahora mismo de eso, de un compromiso, ¿no? Una visión más comprometida, porque realmente pues sufrimos entornos que son sórdidos, ¿no? Sobre todo, no ya hablando de los sitios realmente protegidos, que son el centro, sino los desprotegidos, ¿no? Los que están en la periferia, los barrios, etcétera. O sea, a nivel ambiental, el nivel ambiental es muy pobre. Eso me preocupa. De hecho, introducir la ciudad. Bueno, sobre todo creo que lo que hay que introducir son nuevas fórmulas de participación también, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en este barrio se da el caso de que es un entorno realmente rico y con un potencial de la hostia, ¿no? A muchos niveles. Se pone también encima de la mesa un voluntariado, ¿no? Para dinamizar pues lo que es la vida, ¿no? Del barrio socioculturalmente, pero pues yo creo que las instituciones no son capaces de ver esto y darle un formato, nuevos formatos también de relación, ¿no? A nivel de cómo hacer las cosas, cómo decidir, cómo pensarlas. Pero el problema es que quizá a la hora de pensarlas se piensan parcialmente, no se convoca el pensamiento, ¿sabes? No sé. La ciudad, bueno, para empezar, yo sufro como un entorno feísta, ¿sabes? De imagen que se te echa encima muchas veces. Y entonces creo que ese feísmo, pues no lo deberíamos de. O sea, podemos hasta degustarlo, ¿no? Un entorno sórdido, abandonado y degradado. Pero en realidad no, tampoco nos ayuda cuando estamos hablando ya del espacio comunitario donde vivimos, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Luego otras, oye, que sea, cuestiones como, bueno, cada vez son espacios más cerrados, la ciudad es un entorno cada vez más. O sea, cuesta salirse, ¿no? Antes dabas dos pasos y estabas en un entorno silvestre, tenías otro tipo de relaciones. Quizá habría que introducir eso, asilvestrar más determinadas partes de la ciudad, ¿sabes? O algo así.